Jarquín Rivas, un jovencito aficionado por el dibujo animado y las caricaturas. A la edad de los 8 años, descubrió que sus manos tienen el talento de crear formas de arte visual. Cuando comencé, no dibujaba tan bien, pues, y me criticaban, me decían que no, que estaba mal, que estaba chueco, que no estaba igualito a la imagen, pues. Pero yo no dejé, pues, y seguí dibujando y así iba poquito a poquito. Pero las críticas le sirvió para que William pudiera perfeccionar sus técnicas en el dibujo. Por primera vez dibujaba caricaturas que miraba en la televisión, el Hombre Araña y siempre Dragon Ball, siempre lo dibujaba. Para poder darle continuidad a su talento, ha contado con el apoyo de sus padres. Mi madre, porque ella me anima y siempre me dice que tengo que salir adelante con los dibujos. Y mi padre, que él me compró los materiales de los dibujos y de las cosas que me dejan y así. Y también mi familia me apoya, mi abuela, todos mis hermanos. Se deben de preguntar, ¿pero qué hace con todos los dibujos? Él no solo colecciona su propio diseño, sino ha sacado provecho en ellos. En el colegio yo los vendo. O me dejan encargado para el siguiente día y yo lo vendo después y así. O cuando hay trabajo en equipo y hay dibujo, pues lo dibujo yo y me dicen, bueno, está bueno el dibujo. William tiene 13 años y estudia en el 7º grado en el Colegio Enrique Flores. Aseguró que cuando le asignan trabajo en equipo, sus compañeros lo escogen a él porque es el experto en dibujar. Ocupo de madera. Ocupo marcadores de colores y crayola, y acuarela, témpera. O si no, lo buscan para contratarlo por su talento. Sí, lo primero que hago es la tarea, pues, la escuela, y ya después me pongo a dibujar. Cuando tengo tiempo, sí, porque a veces no tengo tiempo, y después salgo a jugar cuando tengo tiempo también. William nunca recibió clases de dibujo, pues perfeccionó su talento practicando, viendo artes y técnicas para dibujar a través del teléfono. Y realizando líneas y trazos en varias hojas de papel, fue que llegó a tener más diseños. Los dibujos pequeños los elabora en una hora, pero los grandes le llega a durar una semana. ¿Pero de dónde sacaste esos reales? Porque tal, uno como padre sabe lo que andan los hijos o lo que uno le da, y si ya anda algo más, pues ya uno dice de dónde. Entonces yo así me pasaba y le digo, ¿y de dónde? Mamá, es que vendí tantos dibujos. Hasta él, seguro, mírame, porque yo siempre he tenido que, si él me mira y a él se ríe, sé que me está mintiendo. Mírame en serio. Entonces, sí, mamá, vendí dibujos. Vendí tanto, ella me decía, vendí esto y me dieron otro. Yo pedí tanto, pero me dieron más y entonces, y a eso se le, ya fue, ya siempre. Y ya lo miraba en las tardes, a veces en la noche, porque hacía sus tareas aquí en la casa, igual algún oficio o algo. Entonces en la noche, acostate, no, es que tengo este pendiente, este dibujo, mañana lo esperan. Entonces tenía el que, y ahora ya sé, verdad, que él de ahí pues trae, o agarra para él sus lápiz o cualquier cosa, de lo mismo que los muchachos le dan. El último reto que cumplió fue dibujar un paisaje, el cual lo hizo con mucho esfuerzo y dedicación, ya que siempre se ha enfocado en animes y cómics, pues esto le sirvió para regalárselo a su abuelita el Día de las Madres. Además, nos comentó que le gustan los animales y sueña ser un veterinario. Con imágenes de Keiner III, para Primera Hora, Samantha Molina.